El proceso de servicio de atención al ciudadano para la vigencia 2022 ha realizado el trámite de todas las peticiones instauradas por la ciudadanía durante esta vigencia. Se le ha hecho el seguimiento correspondiente de acuerdo a la ley 1437. También se han realizado capacitaciones en cuanto al manejo del aplicativo SAI y la importancia del proceso de servicio de atención al ciudadano, a los jefes y personal competente para dar respuesta a las peticiones instauradas a la universidad. También se ha hecho con equidad y diversidad capacitaciones que tienen que ver con lenguaje claro, con los protocolos de atención, incluyendo todos los protocolos de la población priorizada, que le ha permitido a los funcionarios tener una herramienta que les permita prestar un buen servicio. Se han realizado ajustes al aplicativo SAIS teniendo en cuenta la ley de transparencia MIPG, y de igual manera se han hecho trabajos con equidad y diversidad, en donde se incluye todo el tema de la política de inclusión educativa. También se ha trabajado con mesas de trabajo, con sistemas y tecnología para mejorar nuestro aplicativo. De igual manera, se han hecho actualizaciones con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones en cuanto al micrositio que tenemos disponible para el servicio de atención al ciudadano. También se han realizado campañas publicitarias en lo que tiene que ver con lenguaje claro, con la divulgación de la Carta de Trato Digno, y también se han hecho campañas con la satisfacción del cliente en cuanto a la encuesta de satisfacción, que hemos incentivado la participación de la ciudadanía para que participen en esta encuesta. Por otra parte, se han atendido 1.166 usuarios en el agente virtual, que ha permitido resolver inquietudes en tiempo real, y también hemos resuelto problemas e inconvenientes que han tenido los usuarios en cuanto a todas las actividades que desarrolla la universidad. Por otra parte, se han atendido auditorías internas y externas de manera presencial en la sede, en la extensión de facultativa, en donde los resultados han sido favorables. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.